Uber Wash Detail, el auténtico número uno en lavado y detallado de vehículos a mano. Especialistas en tapicerías, pulidos integrales, abrillantados, limpieza de motores, pulido de cristales y restauración de faros. Somos únicos en tratamientos cerámicos y antilluvia, sellantes, ceras y escobillas. Cuidamos de tu vehículo como si fuera el nuestro. En Uberwash, solo lo mejor para tu coche. El Tío Mariano. Un restaurante tranquilo, una terraza para disfrutar de sabores intensos, una bodega generosa, unos platos cocinados con la paciencia de un santo, cocina creativa y también tradicional, carnes, pescados, mariscos y no te olvides de nuestros arroces melosos. Una parrilla, una buena cocina, una buena mano. El Tío Mariano, en la calle Joaquín Costa, León. Jornada de sábado de pasión, la primera cita de Días de Cofradías en esta edición 2019 de la Semana Santa Leonesa, que comenzamos en esta casa, la casa del empresariado de la industria leonesa, la Cámara Oficial de Comercio e Industria, que por segundo año consecutivo es nuestro patrocinador y que permite que estos contenidos especiales de Días de Cofradías en Semana Santa lleguen hasta todos ustedes aquí en La 8 León. Así es que entramos en esta Cámara Oficial de Comercio e Industria para abrir la temporada de Semana Santa. Buenos días, Chema. Muchas gracias. Vamos a descubrir esta Cámara de Comercio. Vamos allá. Venga. Pues en esta Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, en la que tan amablemente nos ha recibido su responsable, su director de comunicación, nuestro amigo Julio Sobrina, que es también, bueno, pues un gran amante, un gran defensor y un gran divulgador de la Semana Santa Leonesa, Julio. La institución ciertamente se ha distinguido desde hace muchos años en un apoyo inequívoco hacia el que considera, bueno, pues probablemente el máximo acontecimiento que vive la ciudad a lo largo del año. Sin duda ninguna, 17 años desde que la Cámara recuperó la campaña de promoción de León Ciudad de Semana Santa, Ven a León, con el interés y la intención única de que, bueno, la semana declarada de interés turístico internacional tenga la repercusión que merece y seamos capaces de arrimar un poquito más a nuestro comercio, a nuestra industria, a nuestra hostelería y poner sobre todo en valor algo, como tú bien decías, que es tan importante como la Semana Santa. Uh-huh. Es sin duda un fenómeno religioso, es un fenómeno cultural, es un fenómeno turístico, pero indudablemente, bueno, pues también es un fenómeno susceptible de analizar desde el punto de vista económico, comercial, porque la Semana Santa moviliza, indudablemente, a toda la ciudad, pues más de 20.000 papones entre las 16 cofradías, pues prácticamente en todas las familias leonesas hay al menos un papón, un cofrade, pero hay un trasiego importante de turistas, una actividad comercial continua, constante, un movimiento económico que indudablemente pues también genera riqueza en todas esas empresas y sobre todo en esos pequeños comercios que también tienen aquí su casa. La verdad es que sí, es tal y como lo cuentas, y además está muy implicado el comercio leonés. Las asociaciones de comercio este año hacen una actividad que yo creo que ha sido novedosa y de proyectar, que es una campaña que se llama Fotopasión, donde recogen unas estampas de la Pasión de León en todos los comercios de todos los ámbitos de la ciudad. En cualquier barrio puedes encontrar en un comercio una fotografía de grandes autores, de 5 fotógrafos leoneses, profesionales y aficionados, que eso añadido al tradicional certamen de escaparates de Semana Santa, a la campaña de promoción que llevamos, como decía antes, desarrollando muchos años, y a una peculiaridad que tiene la Cámara, que es distinguir al personaje singular que cada año entregamos en la Virgen del Mercado, el Viernes de Dolores. Precisamente ayer, Viernes de Dolores, se celebró esa entrega a el personaje singular del año, en este caso, el fundador de la Cofradía de las Siete Palabras. Don Eduardo de Paz, fundador de la Cofradía de las Siete Palabras, un histórico de la Semana Santa de León, un hombre comprometido y implicado en las cosas sociales de la ciudad, que no solamente
la Cámara, su dirección, su comité ejecutivo y su pleno, que respaldando esta iniciativa, valora la parte, digamos, cofrade, ¿no? La parte Semana Santa, sino también la implicación social que las personas que han sido distinguidas con este reconocimiento, pues aportan a la ciudad. Unos premios, incontable material gráfico, como estas bonitas postales que vemos de la Virgen del Mercado, antigua del Camino, carteles, libros, guías. Bueno, pues a lo largo de estos 17 años, Julio, la Cámara de Comercio, bueno, pues en muchas ocasiones ha abanderado esa promoción, a la que naturalmente pues luego se han sumado pues todas las instituciones y naturalmente pues las propias cofradías, que ya también se han organizado y han visto que era necesario, bueno, pues aplicar esfuerzo a esa promoción, pues el lanzamiento de la aplicación, las redes sociales, en fin. Ya ahora mismo, gracias entre otros a la Cámara de Comercio, pues la Semana Santa tiene, por vamos a decir, una maquinaria potente de promoción. La verdad es que yo creo que es una labor de todos, que vamos todos en el mismo barco, que las promociones de la Cámara de Comercio está colaborando las instituciones, la Junta Mayor de Semana Santa. Antes me refería al comercio, importantísimo. Se han convertido en puntos de información, de distribución, de promoción. Lo hacen con cariño, ceden sus escaparates, que siempre estamos hablando de que para el comercio el escaparate es su tarjeta de visita, su tarjeta de presentación. Lo están cediendo para la promoción de la Semana Santa. Me parece importante, nos parecía importante. Yo creo que aquí hay una unión de promoción, como bien decías, y además con muy buenos resultados, porque los leoneses la Semana Santa la quieren, la valoran, la estiman, y nosotros no podemos hacer nada más que ser un hilo conductor. Y tú, ya la faceta personal, pues un cofrade también apasionado, ¿verdad? Sí, bueno, es una tradición, como bien conoce todo el mundo, familiar, que viene de, pues, de los tiempos de generación de tíos y abuelos, y procuramos seguir manteniendo la tradición. Ajá. Muy bien, pues como decimos los papones, que sea enhorabuena, Julio, muchas gracias por acoger Días de Cofradías un año más, y también, bueno, pues hacerlo extensivo a todos los que formáis parte de la Cámara de Comercio, el reconocimiento debido pues a ese importante esfuerzo durante estos 17 años, que sean muchos más, en favor de la promoción y la difusión de nuestra Semana Santa. Muchas gracias. Pues continuamos con todos ustedes en La 8 León, aquí en Días de Cofradías. Luminosa mañana de sábado de Pasión, con una Semana Santa en su edición 2019, ya en plena efervescencia, tras la jornada inaugural, fuera del calendario penitencial, pero tradicional plenamente, la jornada del Viernes de Dolores, y con una procesión que de alguna forma se resarció completamente de lo sufrido el pasado año, Julio. Pues así es, porque 8 días antes estábamos todos un poco acongojados. Las informaciones que daban sobre cómo iba a venir el día de Viernes de Dolores no eran buenas. Lo que pasa es que luego se nos arregló, y entonces, pues es cierto, ¿no? Esto ha venido a ser como un pequeño premio al desastre, y lo digo entrecomillado, que supuso la lluvia el año pasado tal día como el Viernes de Dolores. Y yo soy de los que digo que cuando el tiempo es bueno, todo sale bien, ¿no? Y ayer, pues yo creo que la procesión salió bien, con su lógica desorganización, porque esto es una procesión popular, del pueblo, para el pueblo, y a veces hay gente que se queja, ay, que va muy desorganizada. Mire usted, es así, es imposible hacerlo mejor, y además yo creo que si fuera más organizada perdería incluso un poco del sabor que tiene. Y todos contentos y todos felices. Bueno, lo que sí se cumplió fue todo el riguroso protocolo, la participación corporativa de la Cofradía de las Angustias, que también es una tradición, ¿verdad? Naturalmente, además aquí la Cofradía de Angustias tiene mucho que decir, porque hay antecedentes que incluso podría haber sido que en su día, no que organizase en el sentido literal esta procesión, pero sí que tuviese una participación más activa que la actual, que en definitiva es prácticamente testimonial, es salir, ¿no? Representar a la propia Cofradía de Angustias, Cofradía Mariana, por otro lado, ¿no? Y también incardinada
en la propia parroquia, como la de Jesús Nazareno, las dos están erigidas actualmente en Santa Anonia, y Santa Anonia pertenece precisamente al barrio del Mercado, a la parroquia del Mercado. Y como bien decías, se cumplió la tradición, la costumbre, yo creo que incluso hasta la historia. Y una tradición o un aspecto que a lo mejor algunos espectadores no conocen, y es que en esta procesión de la Virgen del Mercado, a la que asisten los secretarios y los abades de todas las cofradías, es el momento en el que se intercambian las invitaciones para las distintas representaciones. Sí, eso también es una cosa ya tradicional, es costumbrista. Además, si eso no fuera así, pues a esta procesión, a esta jornada, le faltaría algo, ¿no? Es ya muy conocido que antes de que la procesión se organice, entre los secretarios se intercambian, como bien decías, los saludas para invitar a sus hermanos cofrades de otras cofradías o agrupaciones a los actos previstos, fundamentalmente procesiones, y es una tradición bonita y que incluso, bueno, pues hay gente que conoce este hecho y se acerca para verlo, ¿no? Porque se dan abrazos, todos se desean suerte, y es una confraternidad, yo creo, primaria pero fundamental para la Semana Santa, la buena relación entre las cofradías. Y el resto de la liturgia procesional de vida, del rezo de la salve, la entrada en las Carvajalas, y todo fantásticamente bien, ¿no? Todo muy bien. Hay gente que pregunta que por qué se entra en las Carvajalas y cuál es el motivo, ¿no? No es un hecho muy conocido. Es conocido que se entra, pero no el por qué, ¿no? Y el por qué es porque en el año 1853 la Iglesia del Mercado se hundió. Y entonces el sitio donde se podía dejar, donde se podía acoger la Virgen con mayores garantías, fue en la iglesia conventual de las monjas carvajalas benedictinas, pero conocidas como Carvajalas, donde estuvo prácticamente 4 años. Entonces, pues como una especie de homenaje, de gracias, de dádiva, pues se tomó la costumbre, a partir de cuando ya la Iglesia del Mercado se restauró, de que todos los años la imagen haría parada y fonda, donde las monjitas le cantarían sus rezos. Y esa es la historia muy a bola pluma de por qué se entra ahí. Pues una tradición y una costumbre bonita. Pues muchas gracias, Julio. A vosotros. En el interior de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro se encuentran ya todos los enseres necesarios para que la cofradía de nuestro Padre Jesús Sacramentado realice en esta jornada de Sábado de Pasión su anual estación de penitencia. Vemos 3 de los 4 pasos que componen el cortejo, que ya están, David, bueno, pues prácticamente rematándose, aunque vemos que la Virgen de la Piedad del Milagro está en este momento en proceso de terminar de vestirla. Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, como puedes ver, prácticamente ya la flor está terminada de colocar en el paso de la Piedad. En este todavía no hemos empezado la colocación de la flor, y en este pues prácticamente ya también lo tenemos finalizado. Ahora lo que nos queda mayormente es en este paso, en el palio, y bueno, pues luego ya mañana por la mañana se baja la imagen de la Piedad, porque es una imagen, dada la antigüedad de la talla y que es pertenencia de la basílica, pues se baja mañana a primera hora de la mañana. Hemos dicho que se han colocado las flores, pero son mucho más los preparativos, porque sí, claro, la orfebrería, el montaje, las parrillas. Claro. Limpiar, empieza por el proceso de limpiado, hay que colocar el palio, levantarlo, lleva su tiempo. ¿Cómo se organiza el grupo de montaje? ¿Cuántas personas participan y cuáles son las distintas funciones que se realizan? Pues bueno, se va un poco ejecutando en función de las personas que realizan el montaje en sí mismo, personas que se dedican a la limpieza, personas que se dedican a colocar flor, personas que se dedican a vestir las imágenes, y bueno, pues cada uno dentro de su cometido, pero bueno, al final un poquito también todos hacemos un poco de todo, ¿no? Entonces se trata también de eso. En una cofradía, al final, también la vida de hermandad es eso, ¿no? Elementos que en muchas ocasiones se están cuidando durante todo el año, no solo el trabajo que se hace un día antes de la procesión, 2 días antes, hay un trabajo de mantenimiento que es continuo. Sí, claro, por supuesto. Evidentemente, bueno, todo lo que es la orfebrería tiene que estar bien tapada, no puede coger humedad.
y bueno, pues durante todo el año se tiene de la mejor forma posible para que no tenga ningún tipo de daño. Y como puedes ver, bueno, pues tiene sus fundas y aparte se enfunda también precisamente para impedir que la humedad dañe, bueno, pues un poquito lo que es eso, la orfebrería. Lo que hacemos con este trono, que está a media ejecución, como no está barnizado para evitar que se deteriore, tiene que tener siempre humedad. Entonces lo que hacemos es, bueno, colocar siempre, tenemos unas fuentes con agua debajo del trono durante todo el año para evitar que la madera en sí se seque. Vale, porque si se seca sí que se podría dañar y no podríamos continuar con el proceso de talla. Bueno, pues como ven, preparativos que exigen de dedicación, de trabajo, de esfuerzo y fundamentalmente de esa ilusión, de ese entusiasmo que hace que todo esté a punto para que se abra la puerta de esta Basílica de San Isidoro y la Cofradía del Sacramentado realice su anual recorrido penitencial por las calles de León, recorrido que vivimos y disfrutamos también aquí en La 8 León, en Castilla y León Televisión. Uno de los elementos más característicos o más llamativos incluso de las procesiones de Semana Santa son los escoltas que acompañan cada uno de los pasos, donde encontramos, bueno, pues miembros de distintos cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de otros, bueno, organismos como puede ser la Cruz Roja o distintas entidades con personal uniformado que acompañan prestando esa escolta a las imágenes. El año pasado, a quienes ya nos siguieron aquí en Castilla y León Televisión en La 8, les presentábamos la Benemérita, la Guardia Civil, y en esta ocasión estamos en el cuartel del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de León, la Policía Local de León, que también, pues desde siempre, acompaña con sus agentes a las imágenes de la Semana Santa leonesa. Y aquí estamos con tres miembros del cuerpo, con tres agentes de la policía local que son pues participantes en esos cortejos y en esas procesiones. Entre ellos, el más veterano de los agentes que aún, bueno, pues acompaña a las imágenes. ¿Qué, cuántos años en concreto? Con este ya son 18. ¿Cuál es el proceso para participar? Supongo que básicamente pues son voluntarios, ¿no? Agentes que voluntariamente pues quieren acompañar. ¿O de qué forma se eligen o se reparten las procesiones? Bueno, lo primero es ser voluntario, evidentemente. Y lo segundo, los trajes están hechos a medida, con lo cual pues una persona que sea muy alta no le sirven, una persona que sea pues excesivamente bajita, aunque nosotros entramos con 1,70. Pero nos eligen a todos más o menos de la misma talla, con lo cual, pues lo principal que sirva el traje, porque hacer reformas en estos trajes es muy delicado, muy delicado. Sabemos en qué consiste. Obviamente, pues hay que mantener un paso marcial, una actitud seria, como procede en esos casos. Pero claro, estamos hablando de procesiones que en algunos casos tienen 7, 8 horas de duración. Sabemos del esfuerzo de los braceros, pero esto no tiene nada de cómodo, de sencillo, ¿eh? Es complicado, hay días muy complicados, días de frío que se te agarrotan los músculos, siempre vas en las mismas posturas y se te complica. Pero bueno, la aguantas voluntariamente. Aunque sí es cierto que al final de las procesiones hay algunas que terminas pues bastante tocado, bastante tocado. Bueno, sois muy poquitos, Amadeo, los que participáis, por concreto que sois 9, ¿verdad? 9 uniformes. Somos 9 componentes de la Gran Gala, divididos en 2 escuadras, cada escuadra de 4 componentes. Y estoy yo, que soy el oficial de las 2 escuadras, que en función de las necesidades pues voy pivotando de una escuadra a otra escuadra. Aunque de una u otra forma os toca a todos, porque unos participáis como escoltas, otros controlando el tráfico. En realidad, la policía local está totalmente implicada en la Semana Santa. Sí, así es. En Semana Santa no podemos descansar y tenemos todos, a veces hasta doblamos jornadas. Hablamos de escolta, de seguridad, de tráfico, son muchos aspectos. Sí, son muchos servicios a cubrir y bueno, cada vez somos menos gente, a ver si van entrando refuerzos
y nos ayudan un poco. Bueno, vamos a entrar, Amadeo, si te parece, para explicar en concreto. Este uniforme es la gran gala del Cuerpo de Policía Local, un uniforme, pues obviamente, de época, inspirado en los antiguos usos militares, ¿no? Sí, así es. Que quede constancia, que nosotros tengamos constancia, este uniforme, con determinadas variantes, pues data del año 1951, que es cuando se constató que salieron en la procesión del entierro, acompañando al paso de la Piedad, y a partir de ahí se ha venido incorporando. Se inició con las procesiones y se ha ido incorporando diversos actos en los que pues participa la corporación como ciudad, por así decirlo, donde va escoltada por los maceros y por los agentes de la Gran Gala. Vamos a explicar las partes de este uniforme. Bueno, pues empezamos con el casco en penacho, que lleva ahí un penacho de plumas de color carmesí, que en sus inicios estas plumas eran de color blanco. Es un casco bastante pesado, llamativo, pero bastante pesado, que al cabo de varias horas de procesión, pues en ocasiones resulta, llega a ser molesto. Es uno de los elementos que más probablemente llama la atención, sobre todo a los niños, ¿verdad? Los cascos. Sí, es un elemento que, muy llamativo. A veces cuando pues los ciudadanos nos encontramos con la calle en los eventos, nos hacemos fotografías con ellos y estamos sin los cascos, pues nos solicitan que nos pongamos los cascos porque resulta más, más llamativo el uniforme en sí. Vemos que una guerrera en azul marino, con los remates en dorado y con el escudo de la ciudad sobre estas charreteras metálicas. También en la parte inferior de la levita vemos que el escudo de la ciudad también aparece bordado en oro, como es lógico, ¿no? Y también vemos, Amadeo, que aparece un galón sobre el antebrazo, sobre el brazo izquierdo. Sí, este es mi uniforme y es el galón de, bueno, aquella se llamaban cabos, ahora nos denominamos oficiales. Entonces es como si fuéramos el cabo de las escuadras, que ese galón solo lo lleva mi uniforme y el de los demás no lleva ninguno al ser agentes. Y luego, bueno, pues otro elemento muy característico, que es el arma que se porta, que, bueno, obviamente, pues en un traje de solemnidad inspirado en la tradición clásica, pues militar y policial, pues obviamente, pues es una espada. Sí, la espada también es llamativa, porque sobre todo para los niños que te ven con una espada es como si fuera un símbolo, no sé, para ellos. Bueno, pues todos hemos sido niños y es algo, no sé, muy llamativo. Les llama mucho la atención, te preguntan si corta, si pincha. A mí me hace mucha gracia. Bueno, pues desde el cuartel de la policía local les hemos descubierto este interesante aspecto y no muy conocido, que es el de los escoltas de Gran Gala de la Policía Local de León. Tenemos a nuestras espaldas la Iglesia del Mercado, uno de los templos más antiguos de la ciudad, que se dispone a vivir uno de los momentos más especiales del año, la procesión de la Dolorosa, la procesión del Viernes de Dolores, que recorrerá las calles más antiguas de la ciudad. Los entresijos, los momentos previos a esa procesión tan querida por todos los leoneses, los van a descubrir en los próximos minutos aquí en Días de Cofradías. En estos prolegómenos, en este día previo a la salida de la procesión, vamos a decir extra cofrade, en el sentido de que no es una procesión organizada por las cofradías de Semana Santa, pero la que tradicionalmente abre el calendario procesional que León arranca, como todos ustedes saben, el Viernes de Dolores.
Bueno, pues para conocer todos esos entresijos y todos esos preparativos previos está nuestro amigo Máximo Cayón, que es un viejo conocido de la afición cofrade y también de esta, de este programa, y además secretario de esta agrupación de braceros del mercado, de la parroquia de la Virgen del Mercado, antigua de, del Camino. Una agrupación de braceros, una procesión que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Bueno, esta procesión, aparte que se ha puesto de moda, es una procesión de toda la vida en León. Como tú decías antes, efectivamente no la organiza ninguna cofradía, la organiza la parroquia de Nuestra Señora del Mercado. Y esto yo lo he escrito en muchas ocasiones, es la procesión del pueblo de León. En esta procesión solo hay dos protagonistas, una es la Virgen y otra son las devotas que vienen con la vela. Los demás colaboramos, estamos ahí, pero ellas son las dos protagonistas, la principal, la Virgen, y después las señoras. A través de los años, a través de las décadas, a través de los siglos, se ve que el pueblo de León, como te decía antes, en este caso representado por las mujeres, hay también muchos devotos, ¿eh? Está ahí todos los años, no solamente en la procesión, sino en la propia novena. O sea, es algo espontáneo, es un sentimiento espontáneo del pueblo de León. Y es, esta es una Virgen a la cual todo el mundo acude siempre. Estamos en la víspera de la celebración de la procesión, día anterior a ese Viernes de Dolores, a escasos metros de la, del templo, bueno, pues las andas de, del paso, y bueno, pues ahora el protocolo que exige colocar la imagen sobre las andas. Bueno, es un acto sencillo. Este año va a haber unas modificaciones, desde mi punto de vista, para bien. En lugar de bajarse la Virgen por detrás, por la parte de atrás del camarín, se va a bajar por el altar, por la parte de adelante. Don Manuel Flacker, el párroco, el administrador eclesiástico de la iglesia, va a decir unas oraciones, pero fundamentalmente el acto va a ser tan sencillo como ha sido toda la vida. O sea, no va a tener tampoco ninguna cosa extraña. Los momentos de la procesión. Conocemos quizás el rezo de la salve, es probablemente el más paradigmático, pero bueno, tiene sus momentos, la salida, la llegada a las Carvajalas. ¿Cuáles serían, bueno, pues esos cuatro o cinco momentos que un espectador que quiera entrar en ese detalle de la procesión no debería perderse? Bueno, lógicamente a la salida. La salida será el primero. Después sabes que entramos en las benedictinas, como es como un en memoria de agradecimiento, porque la Virgen estuvo ahí durante 3 años cuando se hundió la fábrica de la iglesia, el tejado en el siglo XIX. Otro ahora mismo que es reciente, pero es del año 2007, es el canto de la salve del coro Conde de Rebolledo, donde en la capilla del Cristo de la Victoria, y por supuesto la salve tradicional en la plaza de Santo Domingo. Y hay ahora también otro momento importante desde mi punto de vista, que es a la llegada aquí a la Plaza de las Concepciones y la entrada de la Virgen, cuando las bandas rinden honores, y yo creo que ahí se agolpa la gente, porque son lo que ahora se llamaba en Semana Santa hace unos años puntos de interés. ¿Te acuerdas, verdad? Bueno, pues frente a esta Puerta del Perdón de jacobea significación, y en este día previo a la procesión, pues desearle al secretario de la agrupación que mañana no llueva, que no se desluzca la procesión como ocurrió en el 2018 y que todo vaya muy bien. En esta sacristía, en este espacio íntimo del templo de Nuestra Señora del Mercado, y en compañía de su titular, del párroco, don Manuel, un viejo amigo del programa y también, bueno, pues de los espectadores de La 8, que ya la han visto en otras ocasiones, pero no en este instante de esos momentos previos a la entronización de la imagen en la víspera de el Viernes de Dolores, que supongo pues será, bueno, pues uno de los días más especiales de la parroquia. Sin duda son unos días de fiesta, aunque la fiesta es el 9 de febrero, pero claro, es una fiesta tan grande para todo León, porque viene todo León. Y hoy hemos querido hacer algo especial, visto que antes era bajar a la Virgen una cosa muy sencilla, íntima, lo hacían los braceros, pero estos últimos años venía ya mucha gente, entonces, bueno, vamos a hacerlo algo un poco más solemne, ¿no? Hemos cambiado la tradición, que era bajarla por aquí, pero se hacía muy complicado por la puerta. Bueno, vimos, lo estudiamos, lo hablamos con los braceros también, fue sugerencia de algunos braceros, y sobre todo hacerlo en un marco un poco solemne, ¿no? Con una oración de bajada de la Virgen, una oración de entronización, incensación, darle un poco a este momento una cierta solemnidad, ¿no? Sobre todo porque la imagen es tan querida, la Virgen es tan querida, y estamos intentando, que estamos un poco en ese proceso, ya de hecho es patrona popular, a vos populi de la gente,
Pero bueno, que de parte del obispado, pues seguramente el año próximo hay alguna declaración especial. Pues que mañana vaya todo muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Y con otro miembro de la agrupación de braceros del mercado, un cofrade, un papón leonés significado y significativo en la historia de la Semana Santa en las últimas décadas, nuestro amigo Gonzalo González, que vive también, bueno, pues con intensidad este momento. Participas en varias, eres hermano de varias cofradías de la Semana Santa leonesa, bracero desde los 15 años, esta Virgen del Mercado. ¿Cómo ha ido evolucionando la procesión a lo largo de estas últimas décadas? Pues mira, ha ido evolucionando de una manera muy lenta, porque conservamos esa desorganización, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque asisten miles de mujeres alumbrando a la Virgen, y entonces es una cosa espontánea, ¿no?, con la que no puedes contar, no sabes si van a venir 1.000 o 2.000. Y entonces siempre hay esa pequeña falta de orden, ¿no? Pero por otro lado es una cosa carismática, porque es como harían las procesiones antiguamente. Mantenemos esa parte, luego ha evolucionado en la cuestión musical. Bueno, son tantas vivencias que estaría hablando contigo. Ahora sí. Gonzalo, muchas gracias. Vale, a vosotros. Pues así, con la imagen a nuestras espaldas de la Virgen del Mercado, la Morenica del Mercado, hemos vivido esta jornada previa a una de las procesiones más especiales de la Semana Santa leonesa, la procesión del Viernes de Dolores. Bienvenidos a Oxford Idiomas. Además de impartir clases de forma individual o en grupo, también nos dedicamos al servicio de traducción. Traducimos textos científicos, cualquier tipo de texto, o traductor instantáneo para cualquier congreso o cualquier necesidad suya. Recordad, si necesitáis más información, no dudéis en pasar por la Plaza Santo Domingo, número 4, octavo. Estamos situados en el centro de León. Uber Wash Detail, el auténtico número uno en lavado y detallado de vehículos a mano. Especialistas en tapicerías, pulidos integrales, abrillantados, limpieza de motores, pulido de cristales y restauración de faros. Somos únicos en tratamientos cerámicos y antilluvia, sellantes, ceras y escobillas. Cuidamos de tu vehículo como si fuera el nuestro. En Uber Wash, solo lo mejor para tu coche. El Tío Mariano, un restaurante tranquilo, una terraza para disfrutar de sabores intensos, una bodega generosa, unos platos cocinados con la paciencia de un santo, cocina creativa y también tradicional, carnes, pescados, mariscos y no te olvides de nuestros arroces melosos, una parrilla, una buena cocina, una buena mano. El Tío Mariano, en la calle Joaquín Costa, León. Escap Regalo. Tres plantas dedicadas al mueble y decoración, menaje y hogar, niños y regalos. Escap Regalo. Tres plantas de ilusión, diseño y atención personal. Complementos, detalles para el hogar y la oficina, detalles personales, gafas, bisutería de alta gama, relojes, regalos originales al mejor precio. Escap Regalo. Tres plantas para ti. Estamos en Burgonuevo 34. Carnicería Maxi, dos puntos de venta en León,
las mejores carnes, elaborados y embutidos. Carnes de vacuno de nuestra ganadería, cerdo y aves. Elaborados pincho moruno, cachopos y hamburguesa, chorizo, salchichón, lomo y cecina. Producimos y elaboramos todos nuestros productos. Carnicería Maxi, en Reyes Leoneses 28 y en la Plaza del Conde Luna, puesto 39 Agustín García. Desde siempre, la mejor carne. Y vamos con la previsión meteorológica para la jornada del domingo de Ramos. Intervalos de nubes medias y altas aumentando a nuboso o cubierto por nubosidad de evolución. En las horas diurnas se esperan chubascos débiles en el norte y más dispersos y ocasionales en el resto. Las temperaturas mínimas en ascenso que podrán ser notable y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Los vientos soplarán variables, predominando al oeste flojos e en general la máxima de 21, la mínima de 6 grados. Y comenzamos el recorrido de las procesiones previstas para la jornada de mañana, domingo de Ramos, que comienzan bien temprano a las 8:30 la procesión de las palmas de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, que sale de su sede en la iglesia de Santa Anonia. Otra procesión, la cofradía del Santo Cristo el Desenclavo y la de la Agonía de Nuestro Señor, ambas con su sede en la parroquia de Santa Marina la Real, harán lo propio, la procesión de los Ramos, que sale a las 9:30 de la mañana. Y en el barrio de Jesús Divino Obrero, su hermandad organiza una procesión también de los Ramos, la propia de esta jornada de Domingo de Ramos, que sale de la iglesia parroquial, la que tiene su sede, a las 11:30 de la mañana. Y otra congregación de barrio, en este caso la cofradía del Santo Cristo del Perdón, en el ferroviario barrio de La Vega, efectuará su salida a las 11 de la mañana en la procesión de los Ramos. Una cofradía que, y una procesión que fundamentalmente recorre las calles de este tradicional barrio leonés, acompañado no solo por los cofrades, sino por un número importante de vecinos y vecinas que quieren acompañar a la cofradía en este su primer acto de la Semana Santa. A las 11 menos cuarto efectúa su salida esta procesión oficial, la procesión de las Palmas, organizada por la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa, que parte de este punto, que recorre las calles del centro de la ciudad a las 12:15 minutos, la bendición de las Palmas, para finalizar a la 1 con la Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral, una procesión que organizan todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa leonesa. Y ya a la tarde, la procesión del Cristo del Gran Poder, que efectuará su salida a las 5 de la tarde de las Hermanas Trinitarias, para cubrir un amplio, amplísimo recorrido que les llevará atravesando San Isidoro, las calles más céntricas de la ciudad, y que finalizará en el mismo punto en el que efectuó su salida, la iglesia de las Hermanas Trinitarias. Una procesión que, como ven, bueno, pues también atraviesa muy cerca de la Plaza Mayor la Catedral de León, para desembocar en ese punto en el que efectuó su salida. Y en torno a las 8 menos 15 minutos de la tarde-noche, y desde la iglesia conventual de San Francisco el Real, de los Padres Capuchinos, y organizada por la Orden Franciscana Seglar en colaboración con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, efectuará su salida la inmemorial procesión del Dainos, antaño del Santo Rosario de la Buena Muerte. Es una de las dos procesiones
que realiza esta cofradía, la cofradía del Cristo de la Expiración y del Silencio, siempre en colaboración con los capuchinos, los hermanos capuchinos, la Orden Franciscana Seglar, que como ven realiza un amplio recorrido, siempre, eso sí, con el recogimiento del que habitualmente hace gala. Y la procesión que les ofrecerá en directo la 8 León, la procesión de la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención, que parte del monasterio de las Reverendas Madres Benedictinas, las Populares Carvajalas, en la Plaza de Santa María del Camino, que parte en la tarde-noche de esta jornada de Domingo de Ramos a las 20:30 minutos, precisamente algunos minutos después de que por ese punto salga la cofradía de la Expiración y del Silencio. La mirada del Viernes de Dolores que nos sirve nuestro fotógrafo Álvaro Ramón y que corresponde a ese cortejo de la Virgen del Mercado, antigua del Camino, y esa devota que presumimos observa atenta la mirada de la Virgen instantes antes de recorrer las calles de su barrio. Estamos en la calle Joaquín Costa. Padre Isla, Joaquín Avedruna, el tío Mariano. No tiene pérdida. Un sitio súper interesante para venir a disfrutar de unos buenos alimentos, de un buen vino, de unos buenos cafés. Vamos a conocer que nos está esperando ya aquí Aurelio. Aurelio, muy buenas. Bienvenidos a mi casa. Vamos a conocer un poquito tu casa. Vamos para allá. Bueno, oye, entrar aquí en esta casa la tienes súper acogedora. Un sitio amplio, además, y está perfecto. Está muy bonita, intentamos que la gente esté a gusto para los desayunos. Un buen desayuno aquí por la mañana temprano, tiene que ser una pasada. Sí, a partir de las 9 de la mañana ya tenemos las tortillas, bollería casera, tenemos churros, tenemos diferentes cosas para el cliente con su cafetito. Empezar bien el día, con energía. Una cosa, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí al frente de este negocio? Pues ya llevamos 2 años y medio. 2 años y medio. Para el que no lo acabe de centrarse, esto era el antiguo Colegio de Agentes de Comercio. Exactamente. Con eso ya lo acabamos de coger. Y este es un sitio súper interesante, por lo que decimos, cálido, muy tranquilo, con una terraza en verano inmensa, y bueno, pues no solamente para desayunar, sino para luego en este otro recinto que tienes aquí, que yo ya he venido a verlo varias veces, pues para estar un ratito pues tranquilo, sí, y cómodo. Sí, sí, ahí damos algo de vino, comidas, cenas. Aquí tienes un montón de plazas. Unas 30, 35 personas. 35 sí. Personas cómodas, cómodas, amplio. Sí. Yo aquí he venido con un familiar en silla de ruedas, se entra perfectísimamente, se está cómodo, quiere decir que no hay ningún problema para venir y disfrutar. Ningún problema, entra perfectamente. Sí, oye, una de las cosas que estamos aquí, y eso es ya lo que llama la atención, este es un comercial que tienes ahí que está diciendo, mirar lo que pues tenéis sí. aquí. Para empezamos disfrutar. Ya con la Semana Santa. Tenemos una buena almeja fina para hacer la salsa a la sartén o a la marinera, una gamba de Huerva, unos quesos impresionantes que son todos sí. caseros, artesanales, y una fefina impresionante de León, para de nuestro amigo Pablo. Para disfrutar bien. Muy bien. Oye, estás comentando el tema del pescado, me comentabas hace un par de días que estuvimos ya charlando, tú tienes 2 días fijos de llegada de pescado aquí, independiente de lo que vas recibiendo sí. entre semana, pero 2 días fijos de decir, estos son los días óptimos, ¿no? Nos llega el martes y nos llega el viernes. El viernes. Viernes. Aquí no solamente de pescado vivimos de pescado y también de unas buenas carnes. Aquí tenemos unas carnes del Valle de León impresionantes, unas carnes veteadas en grasa de vaca pinta, muy buenas, terneras, muy bien. Y una cosa súper importante, que también lo estábamos comentando, tenemos la carne hecha a la parrilla, carne y algún pescado también. Exactamente, ¿no? Sí. Tenemos carnes, hamburguesas, pescados, lo que quiera el cliente, verduras. El arroz siempre es un plato estrella en tu fijo, casa. Fijo, siempre. Hay gente que se especializa en cocidos, sí. con nosotros en arroces. En arroces. O sea que ya sabemos 2 especialidades, una parrilla inmensa y unos buenos arroces. Y más cosas que supongo que ahora nos tienes que seguir hablando. Sí. Vamos a conocer un poco el comedor, porque
Está decorado con mucho gusto y con, un, no sé, con mucho arte, como se suele decir. Vamos con olor a pueblo. Con olor a pueblo. Bueno, pues este es el comedor coqueto que decíamos, que tiene una buena capacidad, ¿no? Tiene una capacidad para 60 personas. 60 personas. Aquí, aparte del menú del día y unas comidas y cenas, aquí hay unas buenas celebraciones, hasta 60 personas. Sí, sí hemos dado. Cómodo, sí. Y perfecto. Bueno, yo siempre quiero que las personas que venimos a visitar, pues que nos cuenten un poquito su plato recomendación y que nos des un poquito la forma de hacerlo. Tú nos has hablado de los arroces, cuéntanos un poco tu arroz preferido. Pues nuestro arroz es un arroz meloso, en el cual le vamos a cortar la cocción, de terminarla como si fuera una paella, un arroz cardoso, la vamos a cortar. ¿Ah? De echar 8 cafetadas que necesitaríamos, echaremos 6. ¿De acuerdo? Para que quede más líquido. Para que quede más, y luego ya vamos terminándolo cuando viene el cliente. Ah. Entonces lo que le hacemos es un buen sofrito. Sí. Con verduras naturales. Todo esto sería lo que llevaba tu arroz. Pues es decir, un buen arroz. Un arroz redondo, que tiene que ser que empape bien el sabor, pero que no se pase, tipo bomba. Con un buen sofrito a base de pimiento, cebolla, tomate, perejil al final, ajo. Ajá. Todo eso vamos haciendo un sofrito, una reducción de vino blanco, bueno. Un poquito de sal, echamos el fumé. En mi casa el fumé se está haciendo con las cabezas de los gambones, cáscaras. Qué bueno, sí. Y bueno, no usamos Starluz ni cosa de esas. Es que lo mejor, por supuesto. Entonces un buen aceite de oliva y luego echamos el arroz, echamos el agua, lo freímos, bum, bum, bum. Y antes de que llevar los 20 minutos, a los 15 lo retiramos. Lo retiráis. Entonces, cuando viene el cliente, pues ya solo es terminarlo. Hacer el remate del plato, otros 5 o 8 minutos. Le echamos el marisco en ese momento, le echaríamos las gambas, le echaríamos las cabezas, mejillón, almeja, los calamares. Y en esos 5 minutos, como ya lo tenemos más o menos sofrito los calamares, repartimos, presentamos en un plato de Quijote y para afuera. Entonces se lo come todo recién en el momento y perfecto. Exactamente. Señores, tenemos toda una semana, si venimos de fuera, para disfrutar de esto. Si no, tenemos todo el año, si somos de aquí. Exactamente, sí. Pues nada más. Agradecerte que nos hayas acogido, agradecerte que nos hayas enseñado estos productos tan magníficos que tienes. Sí. Y señores, aquí les espera pues Aurelio, todo su equipo de gente a su disposición. Sábado de Pasión. La casa de Marcelo, el centurión, se abre expectante un año más. Hoy recibe a su Señor, nuestro Padre Jesús sacramentado, y en el encuentro, entre trinos de corneta y reverencias, los hombros cansados de sus braceros reciben el bálsamo suave y protector de quien es patrono de esta vieja urbe. Escape Regalo. 3 plantas dedicadas al mueble y decoración. Menaje y hogar. Niños y regalos. Escape Regalo. 3 plantas de ilusión, diseño y atención personal. Complementos, detalles para el hogar y la oficina. Detalles personales. Gafas, bisutería de alta gama, relojes, regalos originales al mejor precio. Escape Regalo. 3 plantas para ti. Estamos en Burgonuevo 34. Carnicería Maxi. 2 puntos de venta en León. Las mejores carnes, elaborados y embutidos. Carnes de vacuno de nuestra ganadería, cerdo y aves. Elaborados, pincho moruno, cachopos y hamburguesa. Chorizo, salchichón, lomo y cecina. Producimos y elaboramos todos nuestros productos. Carnicería Maxi. En Reyes Leoneses 28 y en la Plaza del Conde Luna, puesto 39 Agustín García. Desde siempre, la mejor carne.